Shalom y bienvenidos a todos. Continuamos, va a ser la segunda parte. La fecha es junio 12, 2016, domingo, son las 1:26 p.m. Habla Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Judá. Mencionamos que esta presentación, al resultar, es en relación al Shabbat que acaba de finalizar, correspondiendo a junio 10 al 11, 2016, lectura semanal, Shabbat, sábado. Número 34, titulada En el desierto, en el hebreo Bamidbar, en el etíope amhárico, es decir, Metrepetá, lo que inicia el cuarto libro del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, es decir, el cuarto libro del Torah, el libro de los números. Y pues vamos a continuar con esta presentación, la cual pues es acerca del templo judaico, de la comunidad judía, en la isla de Elefantín, en Egipto, más o menos 650, el año 500, año 400, antes del nacimiento de Cristo, en Egipto, en el fuerte de Elefantín, frontera con Nubia, provincia de Etiopía. Recordemos a Candace, reina de los etíopes, más bien Candace, título de reina de Nubia, de reinas de Nubia, la cual era representante de la reina de Etiopía, o del reino imperio etíope, quien ella en torno había enviado, bueno, el Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 o capítulo 7, capítulo 8, habla en relación el eunuco etíope, quien es sobre todo Gaza, gobernador de Gaza. Entonces, a nuestra sorpresa, encontramos mucha relación, lo cual es este tema del templo judaico en la isla de Elefantín, es decir, templo judaico, judío, en África, en Egipto y frontera a una provincia de Etiopía, Nubia. Y pues vamos a continuar para ver las conexiones aquí con el estudio de este Shabbat. Dice, entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? Hablábamos dice, para los mediados del cuarto siglo antes de Cristo, 400 BCE, el templo de Elefantín había dejado de funcionar. Hay evidencia de que excavaciones o escarbados o escarbaban, que la reconstrucción y el engrandecer del templo de Hunum, lo cual también entramos en detalle en la primera parte, bajo Nectanebo el segundo, año 360 al 343 antes de Cristo, tomó lugar en el templo anteriormente a Yahweh, del templo del que hablamos, en la isla de Elefantín, en el fuerte de Egipto, frontera con Nubia, provincia de Etiopía. Vamos a ver qué más podríamos recibir de esto. Dice, en el 2004, en el Museo de Brooklyn, en Nueva York, de los Estados Unidos, de arte, creado a enseñar en lo que es intitulado La vida judaica en el Antiguo Egipto, una familia arquivo del Nilo, del Valle del Nilo. Recordamos que la traducción es improvisada, lo cual demostraba el interfe o la mezcla de fe a ambos con de Ananía, un oficial del templo a Yahu, acá, es decir, Yahweh y su esposa, y aquí es donde empieza la conexión, creo, Tamut, quien había previamente en egipcio, quien era previamente un esclavo egipcio, el adueñado de él, un judío, un maestro, quien previamente era esclavo, un egipcio, esclavo de un judío
¿Quién era Reboni? No, Rebi, me imagino, dice aquí maestro Meshulam. Algunos exhibiciones relacionados de 2012, didácticos, no sé qué significa eso. Incluye comentarios de la significancia de estructural de entre el judaísmo y el antiguo y la religión antigua egipta, y cómo era muy fácilmente coexistía y se como que se fusionaba en la isla de Elefantín o Elefantín. Ahora, Anat Yahu dice aquí, el papyrus sugiere que incluso en exilio y más allá, la veneración de la mujer de edad perduraba, o sea, continuaba, se mantenía. Los textos fueron escritos por un grupo de judíos viviendo en Elefantín, cerca a Nubia, frontera con Nubia. Recordemos que en estos tiempos pues hay mucha, había muchos, te pues había templos, pero todos alabando a diferentes dioses, aunque los atribuían a Yahweh. Pero pues mucha idolatría entre el judaísmo. Quienes religiones habían sido describidas como prácticamente idénticas a la edad del hierro, segundo, a la práctica de la religión judaica en la fecha o la edad del hierro. El papyrus, el documento, describe que la adoración de los judíos, describe los judíos como adorando a Anat-Yahu o Anat-Yahu. Anat-Yahu es describida así como puede ser la esposa o paredra sagrada consorte sagrada de Yahweh, me imagino, de Yahweh, o como hipotizado, hipótesis, aspecto de Yahweh. Vemos claramente cómo se mezcla, o sea, porque pues vemos la mezcla perfecta, o sea, sí, había mucha idolatría, y pues por cuál razón pues, prácticamente las religiones se podían decir que eran una y la misma, la de Egipto y la forma en cómo estaban adorando los judíos en ese tiempo. ¿Qué podemos decir de esto? Pues, ¿qué venía a mente? Es decir, vamos aquí, es decir, Anat-Yahu, característica de perdidos, pues perdidos. Por lo cual, bueno, vamos a continuar. Dice, el archivo familiar de Ananaya y Tamut. El octavo papyrus, el octavo documento contiene contenido en el Museo de Brooklyn, en Nueva York. Contiene o tiene o se preocupa uno en particular, la familia judía, aportando o proporcionando específicamente información de las vidas día tras día del hombre llamado Ananaya, un templo judío oficial, su esposa Tamut y un esclavo egipcio y sus hijos. Sobre el curso de 47 años, agricultores de esos que trabajan en los ranchos egipcios descubrieron el archivo de Ananías y Tamut en la isla de Elefantín en 1893, cuando estaban escarbando para fertilizante en los remedios o lo que sobraba de el antiguo las antiguas casas hechas de ladrillos de lodo. Encontraron al menos 8 papyrus. Bueno, esto no era tan importante. Vamos a ver. ¿Qué más dice aquí? ¿Qué más podemos recibir de esto para ya hacer la conexión? Contemporáneos egipcios, matrimonios documentados habían sido negociados entre el esposo y la esposa. El antiguo matrimonio, documentos general formalizados alrededor, existiendo relaciones. En el caso Ananías y Tamut,
ya, o sea, ya habiendo tenido un hijo joven, cuando el documento había sido dibujado o escrito, hecho, porque Tamut era un esclavo. Tamut era una esclava cuando ella se casó con Ananaya, se casó con Ananaya. El contrato tenía condiciones especiales. Usualmente era el hombre de su padre en ley, de su suegro, quien hacía los de acuerdos de matrimonios judíos. Pero Ananaya hizo este contrato. Tamut, el maestro de Tamut, Meshulam, que legalmente era su padre, en adición agregó provisiones especiales para liberar el hijo de la pareja, también un esclavo a Meshulam. Quizás Ananía consentió al pequeño hijo de 7 o 15 shekels, es decir, una medida del Antiguo Testamento, en orden para obtener la libertad de su hijo. Hijos del futuro, de todos modos, habían de ser nacidos como esclavos. En contraste a los documentos judaicos como este, contempraneos egiptos, documentos eran negociados entre el esposo y la esposa. Bueno, ¿por qué es importante esto? No sabemos, quizás sería necesario. Bueno, documentos, basta con eso. Ahora, nos disculpamos por haber si era, si nos, si nos fuimos a unos extentos no necesarios, pero entonces ahora, las escrituras. O sea, la lectura dentro del Haftarah se encuentra, es decir, la lectura dentro de los profetas para este Shabbat se encuentra en el libro del profeta Osea. Pero vamos a empezar con Segundo Reyes, capítulo 17, versículo 1, en el que dice: En el año duodécimo de Ahaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. Ahora, en verdad, no sé si es el mismo, pero de todos modos, o sea, el nombre, el principio. Dice, y hizo lo malo en ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que antes de él habían sido. Ahora, es necesario mencionar igual que la fecha para el reinado de Osea, Reign of Hosea. Reinado de Osea sobre Israel, lo cual aquí nos dice que es en el año 740 antes del nacimiento del Cristo, o sea, alrededor de ese tiempo del cual hemos estado hablando. Entonces, versículo número 3 empieza a decir: Israel se convierte en tributario a Asiria, lo cual dice, versículo número 3, contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y pagábale tributo. Versículo número 4. Israel, las 10 tribus llevadas al cautiverio a Asiria. Dice versículo 4. Mas el rey de Asiria halló que Oseas hacía conjuración, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo
al rey de Asiria, como cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Vamos a tomar un segundo para estudiar esto un poco más en relación a So. Pero ahorita estamos viendo que el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 44, dice: Y Moisés vino y habló todas estas palabras de esta canción en los oídos del pueblo, de la gente. Él y Hoshea, hijo de Nun. De hecho, vamos a ver qué dice esto. Hoshea, hijo de Nun. No sería Yahshua. Hoshea. Bueno, no, esto dice salvación. Interesante. Hoshea. Tipo Yahshua. El bienestar, dice Hoshea, Hoshea, Hoshea. Era el nombre original de Josué, el ministro sucesor, o quien reemplazó a Moisés como líder de Israel, un rey de Israel y un profeta. Entonces tenemos el profeta, el rey y el líder que reemplazó a Moisés. Interesante. Vamos a ver qué nos dice el origen de Yashash, Yashach, Yashach, el ser salvado, el ser hecho salvo. Dice, bueno, opulente, espacio amplio. En el hebreo es aplicado a la libertad, al ser entregados de los peligros y el destreza, el ser hechos libres, el preservar, el ayudar, el ser liberado, preservado, ayudado, el conquistar, el conquistador. Bueno. Ahora regresemos a So, porque hay conexión con So, rey de Egipto, lo cual forma parte de lo último, la última parte de mi nombre, So. Alon So, dice aquí. A ver, vamos a ver, versículo 4, capítulo 17, segundo Reyes, Melech Ash, Ash, Ashishur, Melech Ashishur Matzah. Esher Hoshea Shalach Melech Kou Melech Metzraim Ala Minchach Melech Asheshor Shane 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 Shale Melech Asheshor Asheshur Atza Ahar Beit Kale Kele. Bueno, no, nos pasamos. Dice rey de So, Malek So, Shalach, Hoshea, Shalach, Malek So, Osh, So, Melech Mitzrayim, So, Melech Mitzrayim, So, rey de So, Melech, rey de Mitzrayim, de Egipto, So, Melech Mitzrayim, vamos a ver, So. De una derivación extranjera, dice. Oculto. ¿Qué son las cosas ocultas? Es gloria ya, más las cosas reveladas corresponden a nosotros. De hecho, vamos a tomar un segundo nomás para al menos repetir ese dicho con más exactitud. Por cuál razón nos dirigimos al libro de Deuteronomio, capítulo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ninguna letra, ni la más mínima, ni una porción de una letra pasará. El cielo y la tierra pasará, pero ninguna letra de Torah pasará. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El Torah no se abandonó. Lo que sucede es de que Cristo le da vida al Torah para nosotros recibirlo en el Espíritu de la vida.
y poder interpretarlo correctamente con posteridad. Ahora agregamos porque pues so significa oculto y de hecho so, seu en el etíope significa hombre. Veamos aquí a dónde nos dirigimos. Proverbios. Proverbios. ¿Qué es la gloria de los reyes de Etiopía? Decía quien lo escribió. Él se preguntaba, ¿qué es la gloria de reyes? ¿Acaso es en la cantidad de caballos, en el palacio, en las riquezas, en el ejército, en el territorio? También estos son los proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es escudriñar la palabra, mas honra del rey es escudriñar la palabra para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra. Y para el corazón de los reyes no hay investigación. Bueno, creíamos necesario comunicar eso, dice. Entonces, regresamos al versículo número 4 del capítulo 17, segundo Reyes. Mas el rey de Asiria halló que Oseas hacía conjuración, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como cada año. Por lo cual el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria partió contra todo el país y subió contra Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas tomó el rey de Asiria a Samaria y transportó a Israel a Asiria y púsolos en Halah y en Jabor, junto al río de Gozán y en las ciudades de los medos, porque como los hijos de Israel pecasen contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temiesen a dioses ajenos. Bueno, vamos a continuar, porque como los hijos de Israel pecasen, bueno, ya leímos eso, y anduviesen en los estatutos de las gentes que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los de los reyes de Israel que hicieron, y como los hijos de Israel paliasen cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fuertes, como la isla de Elefantín. De hecho, pues nos equivocamos al principio de decir que pues que había algo significante, tal vez no en el aspecto positivo, pero sin embargo algo interesante. Y se levantasen estatuas y bosques en todo collado alto y debajo de todo árbol umbroso, y quemasen ahí perfumes en todos los altos a la manera de las gentes que había Jehová traspuesto delante de ellos, y hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, y pues continúan, pero regresando al oculto. So, rey de Egipto, quizás solamente un viceroy o vizier del rey. Ahora dice, So, un rey de Egipto, contemporáneo de Osea, rey de Israel. El Sebecus de Manetho, el segundo rey de la dinastía de los etíopes en el Egipto superior. Entonces, ¿quién sabe qué haya estado pasando aquí? No clamamos decirlo que sabemos todo, pero hay conexión. Dice aquí, el Sebecus de Maneto, el segundo rey de la dinastía de los etíopes en el Egipto superior, el sucesor de Sábaco y el predecesor de Terjaca, quien reinó por 14 años. El nombre de Sebecus es
del Egipto, Sebek, casi como Saba, el dios de Saturno, Panteón Egipto, y acerca de cuando están de acuerdo, de acuerdo de la sagrada historia de esa de la de Egipto en el periodo. Bueno, Sebek, interesante, rey de Saturno. Hablábamos de Yapeta, Yapeto, o Júpiter, Yapeta. Vemos la conexión, pero vamos a ver a Sebek, que es, ¿cómo se escribe? Sebek. De hecho, más fácil. So, rey de Egipto, Egipto. Vamos a ver. Bueno, se está poniendo muy complicado para encontrarlo. Mejor, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer. Vamos a poner Sobek. Tantas formas de escribir. Resulta ser el mismo. Sobek. También llamado Sebek, Sohet, Sobek, Sobki. En el griego Sohus, Sokus. Y en el latín Suhus. Era en el antiguo egipcio, una deidad con un complicado y literalmente fluido, una naturaleza de fluido. Ah, no es ni siquiera lo que habíamos dicho. Esa no es un venado, es un cocodrilo del Nilo. Había sido asociado con el cocodrilo del Nilo y era representante en su forma como un humano con cabeza de cocodrilo. Sobek era también asociado con el poder de faraón, fertilidad y fuerza militar, pero servía adicionalmente a la deidad protectiva con apotropaic, con las cualidades apotropaic, no sé qué significa, se me hace que es porque me se ah, vean aquí, apotropaic magic, mágica tropocaic, no sé cómo pronunciarlo. En el griego es apotropein. El hacer que se vayan, pues el espantar. Apo, alejar o lejos. Y trepein, el voltear, el alejar, que se volteen. El voltear a que se vayan. Es un tipo de magia con intención para voltear. Alejarse o voltear que se vaya mal, daños de influencias del mal, así como haciendo que se vaya la desfortuna o la mala fortuna, o advirtiendo o algo el ojo del mal, el Buda, de hecho, el ojo del mal. Apotropoic, observancias, prácticas supersticiosas. Pues vemos cómo hay relación con que estaban perdidos los judíos. Y de hecho, dice aquí como prácticas como pues tocar madera o cruzarse los dedos. Egipto, dice, a ver. Bueno, no es necesario hablar de dioses falsos, buena suerte, lo cual pues no nos interesa porque bendición es bendición y bendito es el nombre o el nombrado. Sobek disfrutó una larga presencia en el panteón del antiguo egipcio, del viejo reino. Veamos aquí. Él es el primero de los muchos diferentes del texto de las pirámides del viejo reino, cocodrilo. El faraón se decía ser como la encarnación del cocodrilo. Bueno, con eso suficiente.
Vamos a ver si no encontramos algo interesante. Aunque sí hay, pero olvidamos. O sea que el cocodrilo viene muy calmamente en las aguas, pues, y empieza a espantar a todo. Entonces, pues, se puede entender que cómo se utilizaba esta relación. O sea, viene muy callado arriba del agua, sin hacer ruido, nadie se da cuenta. Y cuando menos piensa, pues da golpe. Igual creo que eso va a ser la conexión. Pero pues no es necesario ir en detalle acerca de eso. Regresando a las escrituras, ¿qué podemos aprender de esto? Porque la verdad siento que hemos, aunque es interesante, hemos gastado como mucho tiempo en algo que pues la verdad como que no necesariamente es lo más eficaz. Los pecados por cuales fueron enviados a la cautividad. Israel fue enviado a la cautividad. O sea, vamos a ver qué encontramos aquí en el libro. Nosotros, yo soy la advertencia, Baruch Hashem. Nosotros quienes transmitimos el mensaje, somos la advertencia, somos enviados a las aguas a advertir a todos que pues viene una boca llena de dientes que se los va a comer si no se alejan de las aguas. Y aguas, porque pues el alma se inunde cuando uno se ahoga en pecado. Entonces, ¿y cuál era el otro? El otro que aprendimos acerca de él. No, ni siquiera acuerdo, me acuerdo quién. O sea, vamos a ver, estamos buscando o sea. El castigo del adulterio de Israel. Bueno, no nos queda más que de irnos directito a la lectura dentro del Haftarah. Hay muchos altares, hay muchos lugares. Estamos en un tiempo de idolatría universal. Todos dicen, ¿no?, que nuestra iglesia son los verdaderos, y pues por eso no esperamos que nadie nos crea nuestro testigo. Pero pues si toman el tiempo para investigarlo, pues no van a llegar a ninguna otra conclusión. Entonces, capítulo 2 dice: Decidid, oh vuestros hermanos, a mí. Ami significa mi gente, mi pueblo. Y vuestras hermanas, Ruhama. Ruhama significa habiendo obtenido misericordia, compasión. Dice: Pleitead con vuestra madre. Pleitead, porque ella no es mi mujer. O sea, ¿quién es nuestra madre? El Torah, la vida. Del Torah es nuestra instrucción, nuestra madre. Entonces todo es al revés, ¿ven? Porque como todo en Babilonia es confusión, todo está al revés. O sea, peleen contra las iglesias porque no es mi mujer. Incluso la iglesia ortodoxa, que ha jugado a la parte de una prostituta, metiéndose con uno y con el otro y abandonando él con quien él le fue a ella. Fiel siempre, y ella pues le puso los cuernos. Y pues qué podríamos decir, tipo le puso los cuernos, tipo Jerusalén también hay un divorcio, pues así como de Jerusalén hubo un cambio, cada dispensación de tiempo inicia un cambio. Lo viejo se desvanece y lo nuevo entra. Jerusalén fue divorciado por jugar la ramera, la prostituta. Y pues Etiopía incluso pues se ha divorciado porque se ha olvidado de él, quien cuidó de ella, con quien estaba esposado. Dice: Pleitad con vuestra madre, pleitad, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Quité pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje desnuda y la haga tornar como el día
en que nació, y la ponga como un desierto, y la deje como tierra seca, y la mate de sed. La sequía de Etiopía. Etiopía es un lugar que curiosamente tiene suficiente humedad como para que las sequías no sean problemas. Pero pues vemos los resultados después de la traición. Y ahora otra cosa, justo juicio debe dar uno. El juicio requiere la palabra. Nosotros estamos dando la advertencia. Y entonces uno debe hacer justo juicio. Uno recibe un mensaje, lo acepta, y entonces va a haber una confirmación. Donde haya dos o tres testigos, es asegurado. Testigo de Jesucristo, testigo de Su Majestad Imperial Haile Selassie I, y en el Espíritu Santo yo soy testigo que respaldo a Su Majestad Imperial. Y instituimos claramente, sin ninguna duda alguna, Jesucristo Yeshua HaMashiach, quien fue crucificado y resucitó al tercer día, no según las escrituras, pero según la verdad, y testifico yo y Su Majestad que es la verdad esto. Y pues también testificamos a la advertencia que damos y la seguridad de que nuestra advertencia es garantizada, porque hace 27 años testificamos con exactitud a lo que había de esperarle a las naciones, porque yo, Jehová, hago esto, yo traigo a todas las naciones, las reúno para destruirlas en su vanidad. Entonces no fue 27 años atrás, ¿verdad? Pero hablo desde 1963. Y pues me da curiosidad pensar qué sucedió hace 27 años. Estamos al 2016, 27 años sería 1990. 1900, se me hace 1991 es cuando ya se instituyó un gobierno democrático o republicano o comunista en Etiopía, pero fue cuando el George Bush, el padre, el antiguo, siendo presidente de los Estados Unidos, dijo: finalmente tenemos la oportunidad de un nuevo mundo, de un nuevo orden inmundo mundial. Pero cosa que es mentira, porque lo han estado intentando desde que Hashaitán hizo truco a la mujer para convencerla que prestara del árbol de la ciencia del bien, el bien y el mal. Así es de que no hay nada nuevo de ese supuesto mundo de orden mundial. De hecho, un dólar americano, estadounidense, vean atrás, dice en la pirámide egipcia, dice Novus Ordo Seclorum, en nuevo orden, Ordus, nuevo, Novus, nuevo orden, Ordus Seclorum, Seclurum, secular, inmundo, mundano. ¿Y qué sucedió con los falsos profetas como Martín Lucifer, el rey Martín Lucifer, o Junior, Martin Lucifer King? Debes de sacar al pueblo de los hebreos israelitas negros de Egipto, de Washington D.C., de Hashaitán D.C., debes de sacarlos. ¿Qué hizo? Se regresó y dijo: yo tengo un sueño, un sueño, sueño, sueñan sueños, los cuales no son mis palabras, mi palabra lejos de ellos, mas yo no les hablé, yo no les dije que predicaran. Entonces, el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, y este Martin Lucifer o Luther King, Luther, quien inició la reformación, que no se completó, la reformación que quebró un gobierno religioso, el Vaticano, con completa dominación sobre la tierra, y no es decir que completamente, pero, o sea, casi. Siempre va a haber excepciones porque el hombre tiene la habilidad de pensar por sí mismo. Entonces existe en la realidad de la vida que no todo va a ser completamente. O sea, Etiopía, no todos van a ser cristianos porque una gente es musulmana, una gente es judía, una gente es pagana, una gente es de tribus perdidas, otros son cristianos. Pero es ejemplo solamente. Pero en el sentido pues colectivo, la Iglesia Vaticano pues controlaba más o menos todo el mundo. Entonces, una torre tratando de llegar al cielo con falsedades fue destruida, pero fue quebrada ese lenguaje, esa lengua, a miles y miles y miles y miles de divisiones de cristianismo por el Martin Luther, el cual empezó la reformación, pero había más trabajo que hacer. Ahora el padre de Martin Luther King, el cual nombre no era así originalmente, teniendo una fantasía con el
que empezó la reformación, pues nombró a su hijo de tal manera o cambió su nombre, no recuerdo, pero este pues más, debes de ser fiel a Jesucristo, era más fiel a Gandhi y a otras cosas, y pues debes de sacar al pueblo hebreo de Israel fuera de Hasheitán o Hasheitán DC, de Egipto espiritual, nos inundó más con los derechos civiles, debes de establecer estatutos santos, sagrados, santificados, cosas civiles, cosas del común y corriente, pero cosas sagradas es a nosotros. Entonces debes de sacar al pueblo negro esparcido en las Américas, Norteamérica, de donde no más diríamos que he aquí, Jehová vive, Yaleb, como dice Berhan Selassie, Roberto Nesta Marley, Bob Marley, como dice Yaleb, niños, yeah, o sea, sí, ya vive, ya vive. Pues ya no se dirá en la Pascua que he aquí, Jehová vive, quien nos sacó de Egipto más. He aquí, Jehová vive. Él quien es el que es Elohim nuestro Dios, quien nos ha sacado de la tierra del norte, del aquilón, de Norteamérica, de la águila. Entonces, debes de lograr eso, pues inundó a todos regresando a Egipto. ¿Por qué? Porque él tenía un sueño, sueño que nadie le dijo que soñara, cosa que no era ni siquiera su sueño, porque resulta que no fue su sueño, fue el sueño de una mujer güera, una mujer blanca, que le dijo, ah, mi hija tuvo un sueño en donde ella podía jugar con todos los negritos, y pues, ah, o sea, mi hija realmente quiere jugar con los negritos, con los cuchi. Entonces, ¿qué hizo? Reorganizó el discurso, cosa que sus compañeros se enojaron y no entendían y estaban muy molestos porque habían trabajado toda la noche para preparar un discurso para que al último minuto este Martin Luther King agregara cosas que no tenían nada que ver con el discurso. Pero el discurso originalmente en sí no era una cosa buena porque su pleito, su causa era de que le habían dado un cheque y cuando lo quiso cambiar era no retornable, es decir, no habían fondos suficientes para retirar la cantidad que clamaba. Así es de que él llevó a toda la gente negra de la Casa de Israel Hebrea a Hasheitán DC o Washington DC, capital de los Estados Unidos de Norteamérica, el Aquilón, el norte, y pues los vendió a así como la emancipation, la emancipación, no sé cómo se la liberación supuesta de los esclavos, no era eso, era que era un transformar de potencia de que el norte, otra vez el norte, le robó los esclavos al sur y hazte cuenta que hubo una transferencia de cargo. Como el norte ganó, le quitó los esclavos al sur y los recibió como nalgas o como trasero o como booty, como carne extra. Es decir, cuando uno gana una guerra, los tomó por sí mismo, entregándoselos al gobierno federal, a quien pertenecemos hoy en día, o sea, material y producto del Estado, a faraón, al federal, al gobierno federal. Entonces no había liberación, sino que nomás se le robaron el mal, peleando contra el mal, le robó los esclavos al mal del sur. Y lo regaló al gobierno federal, cosa que Martin Luther King incluso todavía ahora los entregó a confusión todavía más elevada con esto de querer pelear por derechos civiles, porque quieren ser igual que el oprimidor. Debes de alejarse del oprimidor y entender que no queremos ser nada como el oprimidor, no queremos ser iguales, queremos nosotros libertad espiritual para hacer con nosotros una vida útil y feliz, libres de pecado. ¿Cómo llegamos a esto? Pues Osea, salvación. Y pues salvación es saber la verdad, porque la verdad os libertará. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? No recuerdo, pero vendidos a Egipto, Egipto espiritual. Dice, contra tierra seca, Etiopía, ni tendré, versículo 4. Libro del profeta Oseas, capítulo 2, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de fornicaciones, porque su marido fornicó, su madre fornicó, disculpen, la que los engendró fue avergonzada,
porque dijo: Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mas no sabía Etiopía que es su majestad imperial quien le aportaba todas estas cosas. Y pues nosotros, esclavos, gente escafeses y negras de los Estados Unidos, de Faraó, de Hacheitán, DC, pues después de Cristo, DC, después de Cristo, Hacheitán, Washeitán, DC, capital de Egipto espiritual del norte, Aquilón, aquí en esta confusión, entregados a eso, al gobierno, quien nos da cada mes, nos da nuestro mensual para comer suficiente, pero no hacer nada, para hacer ídolos, estatuas inmóviles, así como la estatua que hicieron de Martin Luther King en Hacheitán después de Cristo, que no tiene pies. Y es curioso porque hay como una pared y luego hay un camino en medio, así como si fuera el río, cruzando el río, pero pues nadie va a cruzar porque le mocharon los pies al movimiento, no hay movimiento. Así como en Rastafari, esta es la advertencia, no hay movimiento porque estamos congelados psicológicamente porque no queremos recibir a Cristo Jesús, queremos hacer las cosas por nuestra propia mano. Nuestra propia fuerza, porque comemos aita, porque tocamos bingi, y no es que estas cosas sean malas, ¿verdad? Pero el objetivo principal no es portarte bien, no es guardar los mandamientos. Primero es un problema con Dios. Primero es arreglarte con la espiritualidad de que estás perdido, estamos perdidos. No tiene nada que ver con cuántas canciones has escrito, con cuántas alabanzas has cantado, con cuántos rezos has dicho al día, no tiene nada que ver con cuántas veces has hecho atendencia a la iglesia, a cuánta gente has ayudado, cuántos árboles has plantado, cuánto ITIL has comido, qué tan largo son los dreadlocks, los candados, qué tan cubierta la mujer se vista. No tiene nada que ver con esto. Dios no ocupa nada, y no es decir que las cosas estas son negativas, pero principalmente es el creador no se ríe porque es causa de lástima, pero esto que yo que ocupo del hombre, yo lo creé para mi satisfacción, para que me adore. No me importa lo que haga, yo quiero principalmente que establezca la relación conmigo y que me adore a mis pies. No lo saqué de Egipto, no lo saqué de Babilonia, de la confusión, para que vayan a hacer sus propias cosas. Lo saqué de Babilonia para que hagan lo que yo les diga, para adorarme a mí, cosa que el Rastaman no quiere hacer porque quieren apegarse a todo menos a la voluntad de quien han prestado su nombre, tomando el nombre en vano. Oh, somos Rastafari, pero no queremos nada que ver con Yeshua HaMashiach, no queremos estudiar la Biblia, no queremos nada que ver con la sociedad del león de la tribu de Judá. Pues tengan algo que ver con Yehová nuestro Dios, con Haile Selassie primero, si es que lo seguimos. Es una relación que él desea y luego él te va a arreglar. Él nos va a componer, pero principalmente es entregarnos a él. Nos sacó de Egipto para adorarlo a él. Y el Padre dice: Miren la belleza que yo he aportado al mundo. Miren a mi hijo, dio su vida por todos, perfecto, nunca pecó, ayudó a todos, hombre de vida, mío en espíritu y en verdad, nacido de la Virgen. O sea, tantas calidades que el Padre nomás testifica. Él es la vida ejemplar, Él es salvación, Él nos liberó del yugo de los extranjeros. Yo no peleé con ejército, ni con maquinaria, ni con más en el espíritu de la libertad que nos aporta Jesucristo. No actúen, hoy hemos vencido al enemigo, no actúen en ninguna otra. No actúen, cuando digo regocijar el corazón, digo que regociemos en ningún otro espíritu más en el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. No hay gobierno sobre la tierra que sea superior uno al otro más el de nuestro Señor Jesucristo, gobierno de Dios, reino de los cielos. Estos son los testimonios, los testigos de su majestad imperial Haile Selassie primero, cosa que queremos rechazar. Por eso el movimiento no es movimiento y estamos atorados, porque no hay repatriación, porque ni siquiera respetamos a la patria. Estés aquí, estés en Etiopía, estés en Pluto, estés en Japetá o Júpiter o en Saturno, estés en la Luna, estés debajo de la Tierra, no hay repatriación, porque primero es reconocer que la tierra de promesa es recuperar
la tierra, creados del Adama, de la tierra roja, de la tierra del sacrificio, de la tierra llena de sangre, o sea, un buen sacrificio. Y para hacer un buen sacrificio uno debe dar un justo juicio. María había de ser, ella recordé cómo empezó todo esto, María debía de haber sido echada a la calle. ¿Por qué? Porque pues José decía, no, pues esta me puso los cuernos, o sea, pero porque José era una persona justo, dijo, no voy a hacer ridículo de ella, no la voy a avergonzar, lo voy a hacer en secreto, lo voy a hacer calladamente, la voy a retirar, ¿no? O sea, pues ¿cómo voy a hacer seguir con ella? Cosa que se le apareció el ángel del Señor y le dijo, no, 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 no temas de tomarla, cosa que está en su vientre, es del Espíritu Santo, afirmado. ¿Y a dónde fue? A Egipto, a esconderse, a ocultarse, mientras sucedía lo sucedido y pues se cumplían las escrituras. Así es de que, he aquí que lo que testificamos viene del Espíritu, de su majestad en gloria, gloria a Cristo, en la persona del Rey de Reyes. Pónganlo a prueba, hagan justo juicio. Dice, porque su madre fornicó, la que los engendró, fue avergonzada, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo cerco tu camino con espinas y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos, y seguirá sus amantes, y no los alcanzará, buscarálos, y no los hallará. Entonces dirá, iré y volveréme a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite, y que les multipliqué la plata y el oro con que hicieron a Baal. Baal, Martin Luther King, Lucifer, el rey Lucifer Martín, iba tras el Baal, el dólar Baal, el dólar Bill. El dólar Bill es tras lo que iba, tras el oro, tras una. Un becerro de fundición al fundillo y hacia la oscuridad, al abismo, a donde nos llevó. Y estamos todavía peleando que sí, derechos civiles, las vidas negras importan, justicia para los negros, o sea, ¿qué diríamos? Continuando, todo por un dólar Bill o Baal, o por el baloncesto, o por el base Baal, o por el foot Baal, o por por todo el baile, el bailando con las estrellas, el tenis Baal, todo Baal, 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 desposados a esclavitud, distracción, entretenimiento, para mantenerte en el estado de esclavo sin que sepas. Sal de ellos. Primero que salga de la Matrix, cosa que la Matrix, el Matrix, la película fue escrita por una mujer negra, hebrea israelita, llamada Sophia Stewart, cosa que también le robaron, y pues una gente blanca pues toma crédito por la película, tiene dinero y todo para hacerlo, muy popular, pero salgan de ella, el primogénito son míos los que salgan de la Matrix. Entonces, continuando, yo tanto. Por tanto, yo tornaré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pues pecaron? Trataron de hacer su propia cobertura, haciéndose pues coberturas así con las hojas de los árboles, ¿verdad? Cosa que no funcionó. Ocupamos cubrirnos no con nuestro ital, nuestro contra, nuestro todo, no hay nada que podamos ofrecer más la buena ofrenda que es el sacrificio de la vida de uno mismo, entregarse por bien. Y eso nos lleva al punto que queremos establecer también, que esto de que no haya Dios, cuando no hay Cristo no hay espíritu, aunque tengas a su majestad, porque no, no es dormiente, está dormido el ánimo, la animación, la motivación para ir adelante y tener propósito a nuestra vida.
Por eso hay mucha confusión en el Rastafari. O sea, sí hay mucho bueno, pero no lleva nada, porque estamos rechazando la única cosa que es perfecta. Y es el perfecto sacrificio eterno, pontífice, a nosotros, establecido Ras por nosotros, cabeza, a nosotros el cuerpo, todos formando miembros, si es que lo somos. Y esta es la advertencia, que no todos de Israel son de Israel, no todo Rastafari es Rastafari, no todo Rastaman es Rastaman. Decidan ustedes vida o muerte. Yo prefiero morir para rescatar mi vida y sacrificarme un buen sacrificio, es decir, ser una virgen y entregar mi cuerpo, acostarme, o sea, morir y que me penetre. Pero debes de ser violada, voy a ser purificada y engendrada en el Espíritu Santo y resucitada a vida eterna, es decir, con un ánimo y espíritu, hacer el bien y a servir a la comunidad humana. Y no hacer mi propia voluntad y acostarme con uno con otro, que debes de ser purificada, santificada. Soy violada y encochinada o desgraciada, más lastimada. Y no hay vergüenza en decir que es una buena meditación el ser penetrado. Yo soy hombre suficiente para decir que el Espíritu Santo que me penetre, al cabo es penetración eficaz a vida eterna, la cual duele, pero ya que se te pasa, viene con sus presentes, con sus regalos, con su quien sea probado por el Espíritu Santo, sea purificado por el fuego, recibirá recompensa. Hay distintos niveles de salvación. Así es de que o quieren la completa gloria, es decir, la primera fuerza de la Trinidad. No la segunda o dos fuerzas nomás en una Trinidad, no, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo en un hombre, en una personalidad, un carácter. Haile Selassie primero. Perfecta expresión de la misma palabra que demuestra ser el pacto que ha cumplido al manifestarse y cumplir con lo necesario para demostrarse ser aprobado en dar vida al contrato que se ha establecido al tomar el nombre el cual él da vida, es decir, llenarlo de contenido, darle sentido, darle propósito y dar expresión perfecta a esa vida que él clama ser, y no solamente en palabra, pero en hecho, no solamente en nombre, pero en verdad. Continuando, dice, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano, y haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus sábados y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus hijueras de que ha dicho: mi salario me son, que me han dado mis amantes, y reduciréis a un matorral y las comerán las bestias del campo, y vistaré sobre ella los tiempos de los Baales, de los dólares Baales, o los baloncestos, o los futbales, o los bailes con las estrellas caídas, de hecho, a los cuales incensaba y adornábase de sus zarcillos y de sus joyeles, y íbase tras sus amantes, olvidaba de mí, dice Jehová. Empero he aquí, yo la induciré. Y esto ya está hablando del regreso, porque en realidad habla de nosotros, si es que nos arrepentimos y regresamos a él. Y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y daréle sus viñas desde ahí, y el valle de Achor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como el día de la subida de la tierra de Egipto. Y será que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás marido mío y nunca más me llamarás Baal. Bueno, vamos a tener que pausarse. Bueno, Shalom.